Hola amigos, bienvenidos a Chicago Latino TV. Me encuentro con un personaje de nacionalidad peruana. Él es ingeniero de sonido, pero también aplicó una beca en la Florida, acá en los Estados Unidos, y fue aceptado para estudiar su pregrado en música. Tiene un máster en música con interpretación de ópera. Ha trabajado en distintas compañías de suma importancia a nivel de Francia, Hungría, Estados Unidos, como la compañía de Brooklyn, la compañía de Palm Beach en la Florida. También hace parte de la Ópera Lírica de Chicago e integra también jóvenes artistas en el Teatro Ópera de Chicago y ha trabajado en la Symphony Center. No me quiero alargar más porque él les va a seguir contando acerca de su historia de vida, acerca de sus sueños, de sus anhelos y lo que hay que hacer para ser un tenor de alta trayectoria como lo es hoy día. Bienvenido Javier Bernardo a Chicago Latino TV. Muchas gracias, Jenia. ¿Cómo se produce tu entrada a este mundo de la ópera? ¿Por qué decides ser tenor? Una decisión que realmente tuvo diferentes etapas, ¿no? Empecé a estudiar música, o supe lo que es música, cuando empecé mis estudios en el Colegio Salesiano, en Huancayo y en Lima, en diferentes ciudades en Perú. Tuve la oportunidad y la dicha de que algunos curas tuvieron el deseo divino de enseñarme música, y yo me aprendí a tocar el piano. Me daban libros y yo me aprendía la música y los libros. De ahí me metieron en la orquestina, cantaba en la misa, cantaba en eventos para jóvenes, ¿no? Enfrente de miles de jóvenes en algunas festividades para jóvenes, principalmente para la iglesia católica y cosas así. Y de ahí, mediante eso, encontré una vocación en la música, no en la ópera todavía. De ahí me metí a un instituto de ingeniería y sonido porque me encantaba la música, pero no sabía si eso era realmente lo mío. Y sabía que me encantaba mucho la computación y sistemas y cosas así. Entonces me metí en ingeniería de sonido en este instituto, en Orson Welles. De ahí tuve unas clases de canto. El profesor me dijo, deberías estudiar música, deberías estudiar canto. Y empecé a escuchar mucho de lo que era la ópera. Me metí al postulé al conservatorio, me aceptaron en el Conservatorio del Perú. Y bueno, me metí, estuve ahí los 2 años hasta que terminé la ingeniería de sonido y apliqué a algunas escuelas en Estados Unidos, me aceptaron, me vine acá, hice una no bachiller, una pro, un pregrado. Un pregrado. Y de ahí, después de terminar el pregrado en Palm Beach, me mudé a Nueva York, donde me aceptaron en la Juilliard. Y mediante eso tuve muchas audiciones para diferentes compañías. Conocí mucha gente importante de la ópera, gente de compañías de ópera de Alemania, de Nueva York, de Europa. Un campo muy amplio en Nueva York. En tu recorrido podemos analizar que hay una educación, que hay una formación en tu voz y que has estado en diferentes instituciones súper interesantes y que han hecho lo que eres hoy como artista de ópera. Pero también se presentan piedras de tropiezo, se presentan obstáculos. Hay un adagio, hay un dicho que dice que no se ha alcanzado la gloria si no se ha pasado por el sufrimiento. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo? ¿Cuál es esa circunstancia difícil que tú has tenido que enfrentar? Háblanos de una. Y que puede dar ejemplo a esos jóvenes que quieren ingresar al mundo de la ópera. Bueno, una de las experiencias me aceptaron en esta universidad en Charleston. Y realmente fue muy difícil ser aceptado, no con beca completa, y de ahí empezar a tener que pagar la vivienda y la comida y esas cosas sin tener el permiso de trabajo. Una de las razones por las cuales se dio eso es porque las oficinas internacionales, normalmente el trabajo es de que el artista que va aceptado pueda trabajar, ¿no? Esa es la función de la, de la,
de la oficina de internacional, pero en este caso, como no conocían su trabajo propiamente, realmente yo no me decían no puedo trabajar en nada, simplemente no puedo trabajar. Me daban algún contrato para cantar con una sinfonía, me decían no puedes aceptar. Trabajar de solista acá no puedes aceptar porque no era permitido. Pero esa era la función realmente de la oficina, era de permitirme trabajar. Y no conocían ese trabajo, ¿no? Y eso fue lo más difícil. Entonces tuve que hacer bastantes recitales, empezar a organizar, como dice, fundraising, como recitales donde pueda yo recaudar fondos para mis estudios. Y mediante eso es realmente que la iglesia donde yo trabajaba y gente que yo conocía me empezaron a presentar, me empezaron a introducir a gente que da mucho dinero para la ópera. Y empecé yo a hablar con gente muy importante, de tú a tú. Estuve hablando con mucha gente que ni me conocía, pidiendo apoyo para terminar mis estudios. Y realmente eso fue lo más difícil, pero fue lo más, creo, lo más interesante. Hablando de artistas, quiero traer a colación una frase que me llama la atención de José Cura. Él es director de orquesta, es tenor y es catalogado por la crítica mundial como el mejor, en cuarto lugar, como el mejor tenor del mundo. Él habla que la ópera es como una mujer atractiva, pero difícil. Hay que respetarla, hay que dignificarla, hay que motivarla, resaltarla, etc. Puede ser que ella se enamore de ti o que tú te termines enamorando de la ópera. ¿Qué opinión al respecto te merece esta frase tan reconocida de José Cura? Bueno, me parece que tiene mucho de cierto. Es la ópera. Sí, es como una chica que a uno le puede estar mandando cartas, tratando de enamorarla, tratando de llamarle la atención, ¿no? Que es lo mismo de estar trabajando, estar estudiando, estar ahí dándole y dándole porque te encanta. Pero uno siente realmente esa alegría cuando uno siente esa química, ¿no? Cuando uno siente que esa otra persona o la ópera en sí mismo te empieza a buscar, empiezas a tener más trabajos, las audiciones empiezan a tener mucho mejores comentarios, te empiezan a llamar para cantar en diferentes lugares, ¿no? Y a veces, muchas veces los trabajos en la ópera se dan solamente de que alguien habló de ti para otra persona y te están llamando, no necesariamente por emails o cosas así, ¿no? Es llamada de teléfono a veces. Y es lo mismo de la... Es muy buena frase, me encanta. Llevas gran parte de tu vida estudiando acerca de este género musical de la ópera. ¿Cómo puedes evaluar la situación actual de este género musical? Bueno, es un género que me parece que es... bueno, no, es, obviamente estamos pasando por una crisis mundial de lo que es la economía. Definitivamente muchas compañías han perdido peso, ¿no? Han perdido fondos en lo que es su budget. ¿Puedes repetirme? En su presupuesto. En su presupuesto. Muchas compañías que han cerrado por esas razones. Eso es lo que ha pasado y es muy triste, pero realmente las otras compañías, las que eran pequeñas, como tienen pocos fondos, empiezan a resurgir y empiezan a contratar cantantes jóvenes que no necesariamente están cobrando tanto como los cantantes de mucho más envergadura o cosas, ¿no? Que están ya más adelante en su carrera, y eso da mucha cabida a cantantes que cantan muy bien pero que son jóvenes, ¿no? Javier, ha sido una entrevista muy interesante, muy enriquecedora para la audiencia y para mí también. Qué honor que nos hayas acompañado, que nos hayas dicho de tu vida, de tus experiencias, de tus retos futuros. Y como siempre,
a cada uno de nuestros invitados, y especialmente a una persona formada, educada y que protagoniza una historia tan interesante a nivel musical acá en la comunidad latina. Te deseamos éxitos y que sigas emprendiendo y que tu carrera cada vez más vaya más alto acá en los Estados Unidos y también en Europa y en el mundo entero. Muchas gracias, Jenny. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Háblanos de tu website, promocionate a través de Chicago Latino TV. ¿Cómo hace la gente para contactar a Javier Bernardo? Bueno, pueden ir a mi website, es javierbernardo.com. Tengo presentaciones este domingo y el próximo domingo, marzo 11, en St. Mary's Church, en Armitage. Me estoy presentando ahí. Bueno, y también mi email lo pueden encontrar en la misma website. Bueno, Javier, nos despedimos entonces. Síganos a través de www.chicagolatinotv.com. Si tú tienes una historia que contar, si eres protagonista de cualquier campo de acción, de cualquier ámbito, escríbenos a través de nuestro correo electrónico chicagolatinotv@gmail.com. También nos encontramos en Twitter como @chicagolatinotv. En nuestra página en Facebook aparecemos como Chicago Latino TV. Yo les mando un beso. Chao, chao. Y fue aceptado para estudiar su pregrado en música. Tiene un máster en música con interpretación de ópera. Ha trabajado en distintas compañías de suma importancia a nivel de Francia, Hungría, Estados Unidos, como la compañía de Brooklyn, la compañía de Palm Beach en la Florida. También ha Hola amigos, bienvenidos a Chicago Latino TV. Me encuentro con un personaje de nacionalidad peruana. Él es ingeniero de sonido, pero también aplicó una beca en la Florida, acá en los Estados Unidos, se parte de la Ópera Lírica de Chicago e integra también jóvenes artistas en el Teatro Ópera de Chicago y ha trabajado en la Symphony Center. No me quiero alargar más, porque él les va a seguir contando acerca de su historia de vida, acerca de sus sueños, de sus anhelos.